Bueno, Fabián, bienvenido a Reposición Rojinegra. Termina el partido y termina el campeonato para ustedes, Fabián. Resultados del partido de hoy, cómo vivió el compromiso, cómo vivió el encuentro, un partido muy aguerrido, algo difícil. Terminan con 10 jugadores cada club. ¿Qué resumen deja del partido usted en el día de hoy? Buenas tardes. No, es un partido muy difícil, pero ante todo se dejó el alma en la cancha. Y gracias a Dios salimos victoriosos en este encuentro, pero perdimos por el pasado. ¿Cree usted que, bueno, debido a las bajas que tuvieron en el primer partido, usted fue una de esas bajas junto a su compañero Mauro Vesga, ¿pudo haber sido una de las causas principales del resultado anterior? Sí, eso es el error del partido pasado, fuimos nosotros dos, que nos pusimos a pelear contra el Barcelona y nos echaron. Y entonces ahí ese partido pagó al equipo. Fabián, un balance general del conjunto Academia de Fútbol Olímpicas en el torneo, en su opinión, ¿cuál podría ser? No sé. ¿Se va contento con la actuación del club? Sí, todos vimos todo en la cancha y salimos ganadores, pero al final perdimos. Bueno, Fabián, en el partido de hoy usted ha sido escogido como el jugador del partido. Jugador Seguros Médicos Internacionales, se le hace entrega del premio, el trofeo al mejor jugador del compromiso. Y esperamos que para una segunda edición del torneo Reposición Rojinegra, en categorías mayores, sub-15, sub-17 y sub-20, podamos contar con Fabián Vázquez y con el conjunto de la Academia de Fútbol Olímpicas. Felicitaciones, Fabián. Gracias.